Estamos a bordo del 275 Success de la marca a poco más de un año de su lanzamiento. ¿Cómo fue la aceptación en el mercado en este corto tiempo? Muy buena, muy buena. Este barco para nosotros fue y como un cambio de línea. Nosotros tenemos una línea que ya es clásica para nosotros, familiar, muy cómoda. Sí. Y nos faltaba un barco más deportivo. Y con este barco estamos en esa franja y tratando de darle la impronta nuestra. Es un barco que tiene un tipo de ventanas embutidas en el casco que le da mucha relación interior-exterior, que es muy lindo eso, porque sí, en un barco chico si no estás como muy encerrado. Sí. Bueno, básicamente te diría que es un impacto muy bueno que tuvimos con este barco. ¿Cómo lo definís vos desde el punto de vista del fabricante en cuanto a líneas externas? ¿Cómo es? Bueno, el barco es de líneas muy actuales, muy moderno y con algunos toques que le hemos dado, como por ejemplo te comentaba el de las ventanas, también la planchada extendida, sí, que es más larga que lo que en general se encuentra en este tipo de barcos, que es muy cómoda. Y bueno, es muy agresivo, es un barco de casco alto, que es la tendencia, sí, o sea, tengas correcto, un desarrollo de casco importante y la cubierta tenga un desarrollo en altura menor. Eso le da, bueno, una línea muy actual, ¿no? La cubierta tiene características no comunes también a este tipo de esloras y que es plana. Bueno, es muy cómodo. Bueno, eso justamente porque el casco es alto. Cuando vos tenés una embarcación de casco alto, podés lograr tener una cubierta de bajo desarrollo y plana o bastante plana, que entonces está muy bien para tomar sol, para poner una colchoneta, para que sea cómodo moverse, ir a la proa. El barco navega con potencias lógicas, tanto sea en nafta como en diésel. Eso nos está hablando de unas líneas de agua de ciertas características. ¿Cómo son? Bueno, tiene una B moderada en popa que se va haciendo más profunda hacia la proa. Eso le permite navegar con potencias de 270, a partir de 270 caballos en propulsión de nafta, muy bien, con velocidades intermedias muy buenas, con una economía importante en el combustible porque a 22 nudos está consumiendo aproximadamente 25 litros, sí, y a su vez le permite navegar a alta velocidad porque tiene una V profunda en la proa y toma muy bien las olas. ¿Cómo están divididas en porcentaje las comodidades interiores y exteriores y hablamos enseguida de ellas? Te diría que hay un 50 y un 50. 50% está dedicado a un buen desarrollo del exterior y otro tanto para el interior. ¿Qué tenemos adentro? Digamos, la distribución tiene una conejera muy cómoda, tiene 1,40 m x 2, que tiene estas dos ventanas muy grandes, uh-huh, y después tenés un baño compartimentado, un módulo de plástico, con todo, tiene una cocina muy equipada, forrada en madera, o sea, muy agradable a la vista. Y adelante tiene una mesa dinette convertible, también en cama. ¿Las comodidades externas? Bueno, y acá tenemos una butaca para timonel y acompañante, tenemos un sofá lateral sobre la banda de babor, que te da la posibilidad de tener más altura en la conejera, y después en la popa tiene un sofá grande que tiene tres posiciones, o sea, podés usarlo como una butaca en tres personas mirando hacia adelante, y si no, después tiene dos posiciones más, corriéndolo hacia adelante lo haces una reposera o una cama, ya digamos con la cabeza hacia proa y mirando hacia atrás, y con un movimiento muy muy sencillo.
¿Qué nos queda por enumerar en cuanto a equipamiento más técnico, te diría yo, de la embarcación? Mira, el barco tiene malacate eléctrico con todo cadena, tiene termotanque eléctrico, tiene un inverter de 1500 watts que abastece televisor, heladera, DVD y horno de microondas. Sí. Este barco ya cuenta con flaps hidráulicos, tiene radio VHF, ecosonda, compás, es muy completo. ¿Cuál es el mercado potencial comprador de un barco de estas características? Muy amplio. Mira, este barco va muy bien para una familia, por ejemplo, porque tiene acomoda para dormir 5 personas. En el cockpit pueden estar cómodamente 8. Así que es la familia típica y después la gente joven. Hemos tenido clientes en todos los rangos de edades, ¿no? Eddie, agradezco tu tiempo, tus conocimientos y este 275 que nos permitiste probar, y te hago entrega de nuestro habitual obsequio, que son unas gafas de Unión Pacific. Bueno, qué amable. La verdad que para mí es un gusto navegarlo con ustedes, difundirlo, y además, como ustedes tienen mucha experiencia, bueno, las opiniones y las impresiones de ustedes para mí son sumamente importantes. A vos, gracias. Gracias. Y ustedes no se vayan, porque enseguidita estamos con los comentarios finales. Pasamos ahora a nuestras conclusiones. El Trento 275 Success es el segundo escalón de esta línea de la marca, que comienza con el modelo 260. Y comienzo hablándole de sus características generales. Tiene una eslora de 8 metros con 45, la manga es de 2 metros 50, puntal 1 metro 70, cala 30 centímetros con la transmisión arriba, la capacidad de combustible es de 270 litros, el tanque está ubicado sobre crujía. Capacidad de agua potable 140 litros y las potencias van de 270 a 320 HP en nafta y de 200 a 225 HP en diésel. El crucero tiene líneas exteriores actuales con un marcado espíritu deportivo sin perder la elegancia. Este diseño se aleja un poco de la familiaridad de líneas de las otras esloras de la serie para dar paso a lo que serán el 325 Success y el 305 Success que la marca promete antes de este fin de año. El interior es un ambiente invitante, con buena luminosidad, excelente altura y volumen. La tapicería y los revestimientos contribuyen a este clima. Tiene una amplia conejera con buena ventilación y generosas ventanas sobre las bandas. Todo el interior tiene un volumen y una visión hacia afuera no habituales en estos conceptos y en estas esloras. El cockpit es destacable por la optimización del espacio. El butacón doble de la timonera puede avanzar y retroceder, levantar el primer módulo del asiento y girar 180 grados, y enfrentado al sillón de popa, armar un cómodo estar. El módulo del sillón de popa tiene 3 posiciones. Además, por la parte posterior es un generoso lugar de guarda, y por la parte anterior, con accionamiento electrohidráulico de por medio, descubre la sala de máquinas. El equipamiento es completo y solo podría agregársele un aire acondicionado. Hablamos ahora un poquito de la prueba de navegación y comienzo diciéndoles que esta unidad está equipada con un Volvo Penta V8 de 270 HP de potencia, transmisión dentro-fuera mediante pata duoprop. Esta es la menor de las potencias nafteras que propone Trento y con la que el barco tiene un desempeño excelente. Veamos. A 3.200 vueltas promediamos una velocidad crucero de 22 nudos. Al régimen máximo de 4.700 RPM registramos una velocidad final de 36 nudos. El cálculo estimativo de consumo a potencia de crucero estaría en el orden de unos 25 a 30 litros hora, dependiendo de esto, como ustedes saben, de los diversos factores que modifican o inciden en el consumo de una embarcación. Este modelo viene equipado de origen con flaps hidráulicos, inusual también en esta eslora, pero de incalculable valor en travesías con vientos fuertes de banda. Condiciones de navegación: estable, de dócil maniobra, con un suave corte de ola, sin ruidos de estructura, sencillo de navegar.
Concluyendo, estética, comodidades, equipamiento y prestaciones son cuatro puntos que tienen un perfecto equilibrio en este Trento 275 Success 2015.